Viajar en coche es un verdadero placer, un placer que puede convertirse en una pesadilla si no lo organizamos bien, sobre todo si es invierno. Dedica algo de tiempo a preparar el viaje, lo aprovecharás mejor, te evitarás sustos y disgustos, ahorrarás dinero y es una manera de disfrutar del viaje por anticipado. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Confieso que para mí viajar es un placer, pero preparar un viaje también. Aquí vamos a poner y vamos a cantar, Rodrigo y yo, la canción de El viajar es un placer. Pero os vamos a evitar ese trance. Voy a empezar por el final, porque ¿qué es lo que hago yo después de un viaje? Después de un viaje me diréis que soy un friki, pero dedico un ratito. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, pues lo que hacéis todo el mundo, deshacer el equipaje, lavar el coche, no me gusta guardarle lleno de mosquitos, ordenar un poco las fotos cuando lo tengo fresco. Pero es que además subo a mi despacho, cojo un sobre y meto, en ese sobre pongo dónde he ido, la fecha, incluso con quién he ido, bueno, eso me suelo acordar. Y entonces ahí guardo todos los tickets de todo, de gasolina, de los restaurantes, del hotel. Si, por ejemplo, hay algún flyer, alguna documentación, si visita algún museo, alguna zona, alguna bodega o lo que sea, lo voy guardando todo ahí. Y diré, bueno, ¿y eso para qué? Pues para dos cosas. Uno, porque años después os parecerá una tontería, pero me sirve para rememorar ese viaje. Además, si quedo con alguien que haya ido, pues le digo, mira, ¿te acuerdas? Si comimos en tal sitio y visitamos tal otro y tal. Y luego, además, porque si vuelvo por la zona, porque a veces también tomo notas y las guardo ahí también, pues me acuerdo de ese restaurante que me gustó, ese hotel que me trataron muy bien o muy mal. En fin, es una información años después que os aseguro que va a ser, os va a divertir, os va a hacer reír y va a ser práctica. Como os decía, para mí preparar un viaje es una actividad que me divierte, ¿no? Que es pues un poco decidir, me gusta rastrear carreteras, pueblos perdidos, buscar restaurantes y hoteles con encanto y luego ver qué cosas hay que ver en el destino y en el camino, porque a veces en el camino hay cosas más importantes incluso o más interesantes que en el destino. Ya sabéis que yo adoro los mapas, me encantan los mapas. Nunca he contado que mi padre, por cierto, hacía mapas en relieve cuando era muy joven y a mí me gustan muchísimo. Me da igual que sea online o en papel. Bueno, en papel a veces me gusta más, sobre todo porque puedo tomar notas, más que por otra cosa. Bueno, teóricamente en lo online sí, pero bueno, que me gustan mucho los mapas y que para mí me gusta pensar, currarme un poco el recorrido y tratar de sorprender a la gente que me acompaña, cosa que, permitirme esta inmodestia, es algo que suelo conseguir. Pero, además de todo esto, de preparar la ruta y saber qué camino vamos a seguir, hay otras precauciones que debemos tomar con nuestro coche y con nosotros mismos. Y justamente esto es lo que vamos a hacer gracias a Mafre y a esta serie de vídeos útiles y prácticos. Porque os voy a contar muchos trucos y muchas precauciones que, como os decía al principio, os evitarán sustos, disgustos e incluso os permitirán ahorrar un dinerito. Estoy convencido que muchos de vosotros os sentiréis reflejados en alguna de las cosas que os comento en este vídeo de Mafre y otros decidiréis preparar vuestro viaje como se merece. Da igual que sea un fin de semana que un mes, es lo mismo. He comenzado por el final, ahora volvemos al principio. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de salir de viaje? Elegir ruta. Si lo que busco es llegar lo antes posible, pues no tengo claro. En lo posible, permitirme la redundancia, uso autopistas de peaje. Yo aquí me voy a detener un poco porque es algo que reivindico como automovilista, como aficionado a los coches. Parece lícito pedir que los viajes en tren, en barco o en avión pues sean lo más rápido posible. ¿Y en coche? ¿Por qué no podemos pretender lo mismo cuando viajamos en coche? Siempre y cuando seamos conductores serios y responsables. Un día recuerdo que me paró la Guardia Civil. Era cuando en mis comienzos de probador, ¿no? Bueno, esto ya Rodrigo, como lo pone el guión, habrá puesto sonido de anécdota, para que ya sepáis de lo que va. Llevaba un cochazo. Ahora no recuerdo el coche, pero un coche grande, potente, un coche que llamaba la atención y llamó la atención de la gente. Y además iba ligerito. Ojo, os recuerdo que en ese momento el límite de velocidad era de 130, no de 120. Y que además, bueno, no recuerdo, porque no recuerdo muy bien el año, pero lo que sí recuerdo es que los márgenes
eran más amplios que son ahora. Con lo cual podías ir a 130 reales sin que te multaran. Pero además, como los coches ya sabéis que a esa velocidad exageran de promedio un 10% más o menos, yo iba a 140 kilómetros reales, perdón, de marcador. Es decir, ligerito, pero un poco dentro de las normas. Pero me paré el Guardia Civil. Me paré el Guardia Civil y me puso una cara a mitad de camino entre paternalista y de inquisidor. Y me preguntó, ¿tiene usted prisa? Bueno, yo, que era joven, le respondí, sí. ¿Qué pasa? Eso es ilegal. Mientras mi exmujer, que entonces era mi mujer, me daba golpes en el brazo diciendo que nunca hay que ponerse chulo con la autoridad. Primero por respeto y luego por interés propio. Pero bueno, al final me pidieron los papeles, miraron todo, no tenían radar. No, aunque hubieran tenido radar, no iba a exceso de velocidad, pues no me pusieron ninguna sanción. Eso sí, me llevé una charla importante. Lo cual, por cierto, me recuerdo una amiga mía que yo no sé si lo sigue haciendo, pero cuando era joven, muy mona, muy rubia, pues le paraba a la Guardia Civil, está sintiendo con la cabeza, esto no es un comentario machista, que hoy por hoy la mayoría de Guardia Civiles son hombres, ya hay muchas chicas, pero siguen siendo hombres. No, no, lo que le decía cuando le paraba a Guardia Civil, le paraba y decía, o charla o multa. Generalmente, con una sonrisa oreja a oreja, se quedaba todo en charla. Yo eso no lo he puesto en práctica, seguro que a mí no me daría resultado. Que me enrollo, me dice Rodrigo que me enrollo y tiene razón. A ver, lo que os decía, si tenemos prisa, o sea, queremos llegar lo antes posible, no voy a usar la palabra prisa porque es verdad que no es políticamente correcta. Si queremos llegar, nuestro objetivo es llegar lo antes posible a autopistas de peaje. Si no es así, yo me voy al otro extremo, carreteras secundarias. Procuro evitar autopistas y autovías porque yo creo que esto pasa en España, pero creo que pasa en todos los países del mundo. Fuera de las vías principales es otro país. Descubres un montón de pueblecitos, de sitios súper interesantes. Yo os pongo un ejemplo. Por circunstancias he hecho mucho el viaje de Madrid a Lisboa, circunstancias que no voy a aburrir contándolas, me dice Rodrigo buen rollo, a lo mejor otro día. He hecho mucho Madrid-Lisboa. Y normalmente lo que hago es que en uno de los sentidos me voy por autopista de peaje y en otro me vuelvo por carretera secundaria, sobre todo el tramo portugués. Y os aseguro que es otro viaje completamente distinto. Es mejor tener claro el camino a seguir. Algunos me diréis, no, es mejor improvisar. Yo siempre lo digo, lo mejor para improvisar es programar, porque si sabemos a qué hora vamos a llegar, si vamos por el camino previsto, pues vamos a llegar a las 6, pero pasa si llegamos a las 8 o no. Como ya lo sabemos, podemos improvisar y tomar otro desvío o cambiar los planes. Así que ya os digo que mi opinión es que lo mejor es tenerlo todo programado y así poder improvisar. Hay muy buenas herramientas online para planificar la ruta. Hay un montón, y algunas muy buenas que no hace falta que os lo diga. Pero... bueno, no digo pero. También hay otras herramientas online magníficas para ver la climatología que va a hacer. Esto es importantísimo. Importantísimo. Bueno, si me hagamos en moto ni te cuento. ¿Por qué? Porque planificar nos conviene saber qué climatología va a hacer y, por ejemplo, saber que si es en invierno, pues es que puede nevar, por ejemplo. Y entonces yo os aconsejo que si va a nevar, pues llevéis en el coche otro tipo de cosas. Por ejemplo, conviene llevar unas cadenas e incluso yo aconsejo, si va a nevar y no es imprescindible, retrasar el viaje. Y ya en marcha lo digo muchas veces y lo repito y lo seguiré repitiendo hasta la saciedad. Utilizar navegadores o apps que tengan información del tráfico, porque eso os puede salvar, iba a decir la vida, la vida, pero os puede salvar de tener un problema o un disgusto. Además, os voy a poner un ejemplo que para mí es paradigmático de lo importante que es tener una app. Yo os hablo de Waze, pero pueden ser otras, que te diga cómo está el tráfico y cómo está la situación. En Madrid, hace creo que como 2 años, hubo una nevada relativamente imprevista y toda la gente que venía desde el norte de Madrid, ya sabéis que Madrid, si no lo sabéis os lo cuento yo, justo al norte tiene una sierra bastante alta en términos... ¿Pero no fue este año? ¿Filomena? No fue este año, fue otro año. Ah, vale. Fue por el de Filomena se veía. No iba a decir que, claro, bastante alta con conceptos, seguramente con conceptos chilenos, la altura es distinta, ¿no? Pero vamos, no sé, estamos hablando de picos de 1.800, 2.000 metros.
pero que en la cara norte nieva mucho. Entonces mucha gente, como vio que nevaba, decidió coger la autopista de peaje y esa fue la trampa. Porque casualmente no, en la carretera normal que subía al puerto, las máquinas quitanieve funcionaron muy bien y quien optó, porque su navegador se lo decía, que no había atasco en ir por la carretera normal, llegó sin problemas, pero el que optó por la autopista de peaje, como siempre hay listillo, es ligera subida, que quiere adelantar y se queda en el carril izquierdo, no puede pasar la máquina gitanieve, bueno, se lió una que hubo, bueno, yo creo que miles, si no miles, cientos de personas que pasaron la noche en el coche. Si hubieran utilizado uno de estos navegadores o apps, no les hubiera pasado eso. Revisión del coche. Como sois aficionados y expertos en el tema del motor, doy por sentado que tenéis el coche en perfecto estado de revista y revisado. Y que no me enteré yo de lo contrario porque me enfado con vosotros. Pero, tenía que ir aquí, perdóname. Si vamos a ir de viaje, conviene que dediquemos apenas 10 minutos hacer una revisión al coche. Una revisión al coche que os voy a contar lo que hay que ver. Lo primero, presiones de los neumáticos. ¿Soy muy pesado con eso? Sí, bueno, pues lo voy a seguir siendo porque es de capital importancia. Además, mucho más cuando vamos de viaje, porque ya sabéis que en función de la carga, la presión de los neumáticos varía. Normalmente, más carga, más presión. Segundo punto, ya que estamos mirando los neumáticos, mirar el estado de los neumáticos. Básicamente hay que mirar dos cosas, que no tengan o rayaduras o grietas en la parte, la banda de rodadura, que se puedan ver, y luego la profundidad del dibujo. Aquí os recuerdo una cosa, lo legal, lo mínimo legal de dibujo es 1.6. A mí es de los pocos casos que soy más estricto que la legalidad. Yo y expertos que saben mucho más que yo recomendamos como mínimo 3 milímetros de profundidad de dibujo, sobre todo en invierno. Nivel del líquido de frenos. Lo he puesto en tercer lugar, pero podría ir en el primero. Sí que es cierto que, yo os diría que todos los coches actualmente tienen un testigo de bajo nivel de líquido de frenos, pero yo no me fío de los testigos. Prefiero verlo con mis ojitos que el líquido de frenos está en su punto. Esto ya lo hemos contado. Líquido del limpiaparabrisas. Bueno, otro tema que afecta a la seguridad. Y aquí, mejor que el agua, hay que usar líquidos específicos, porque tienen dos ventajas. Uno, que no se congelan si la temperatura baja de cero. No solo porque puede reventar alguna parte de la instalación, sino porque además, si se ha helado, cuando demos al agua no sale. Y luego porque tienen jabón. Y ese jabón es muy importante, no solo porque es más fácil que limpie el parabrisas, sino porque además no dejan ese halo que sí lo dejan cuando usamos solo agua, sobre todo si hay insectos, que pasa el parabrisas y durante un tiempo queda un halo de grasa. Con un líquido adecuado, eso no pasa. Nivel de aceite, os digo lo mismo, muchos coches llevan un testigo. Yo, a ver, no es que yo sea muy analógico con esto de los coches, es que ese testigo te suele avisar si el aceite está por debajo del nivel mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Si vas a hacer un viaje largo, no te conviene salir con el lubricante al nivel mínimo. Por eso, aunque tu coche tenga testigo, yo lo que te aconsejo es mirar la varilla del aceite. Ya sabéis que lo ideal es entre la mitad, normalmente hay una línea de mínimo y máximo, de la mitad para arriba, pero ojo, que no es bueno que baje del mínimo, por supuesto, pero tampoco es bueno que pase del máximo. Eso tampoco es bueno. Nivel de líquido anticongelante, insisto, no he puesto líquido de refrigeración, sino líquido anticongelante, evidentemente, porque os digo una cosa, si ponemos solo agua y vamos a un sitio que hiela, la avería, o sea, el radiador va a morir seguro, probablemente los manguitos, pero es que puede reventar hasta el motor si se congela. El poder del hielo es impresionante, así que líquido anticongelante. Además, tiene otras ventajas, que es que está coloreado y detectamos las fugas y que además el punto de ebullición también es más alto. Luces. Es bien sencillo verificar que funcionan. Para eso necesitaréis la ayuda de alguien, pero alguien con un poquito de cabeza, no sé a quién le preguntéis, ¿funciona el intermitente? Y te digan, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Tú no insistes. Es una explicación a Rodrigo que es que no tiene mucho sentido del humor. Bueno, a veces sí, depende cómo le pilles. Rueda de repuesto, vamos a ver. Rueda de repuesto, si es que tu coche tiene rueda de repuesto. Si tiene rueda de repuesto, acordaros al mirar la presión, que hay que ver que la rueda esté bien y que tenga la presión adecuada, porque a mí ya me ha pasado de encontrarme una señora que había pinchado, yo paré y decir, no se preocupe, que yo le ayudo a cambiar la rueda, pero es que la rueda de repuesto también estaba pinchada. Me recordaba Rodrigo, ¿y si no tenemos rueda de repuesto? Bueno, los coches que no tienen rueda de repuesto tienen kit reparapinchazos, pero ojo, primero,
que a veces no es tan fácil. Y segundo, que si en vez de un pinchazo tienen una pequeña grieta, no sirven. Así que si no tenéis rueda de repuesto, la herramienta más útil que hay que llevar en el coche es un móvil para llamar a la grúa. ITV en regla, recién pasada no, que esté pasada en su fecha. ¿Por qué? No solo porque es ilegal y te pueden multar, eso os diría que es lo de menos. Es que es una garantía de que nuestro coche está en condiciones. Y bueno, yo no sé si hace falta decirlo, pero os lo digo por si acaso. Y seguro en vigor. Un buen seguro que tenga asistencia en carretera es imprescindible cuando sales de viaje. Y ya para terminar, en el número 10 de este Hit Parade de trucos y tips o consejos, es llevar lo que hay que llevar. A ver, no me voy a extender porque esto ya lo contamos en un vídeo, pero sí que os voy a hacer un repaso muy rápido que además lo voy a leer. Ropa de abrigo, estamos hablando de viajar sobre todo en invierno. Linterna, agua o algo de beber, que no tenga alcohol, claro. Móvil cargado y además, si es posible, cargador. La documentación, tanto nuestra como la del coche. Gafas de recambio, si usamos gafas correctoras o lentillas, esto aparte que es obligatorio. Los chalecos y los triángulos famosos. Aunque también aprovecho para deciros que podemos llevar ya las llamadas luces V16, que son esas. A mí me encantan porque sacan la mano así como los policías de las películas. Sparky Hatch y la pones encima, ¿no? Que eso os recuerdo que ahora se pueden usar ya, desde este verano, pero serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026. Pasado mañana. Y bueno, y según donde vayamos, cadenas. Cuidar del conductor. A algunos se les olvida, es que me hace reír, Rodrigo, y entonces me salen gallos y hay que repetir. A ver, a algunos se les olvida, ¿cuál es la pieza más importante de un coche? La más importante de todo para que todo funcione bien y no haya accidentes. Sin duda, el conductor. Y hay que cuidar del conductor. Si te vas a ir de viaje, hombre, duerme bien. Duerme tus 8 horitas, duerme bien. No te pegas un homenaje si vas a salir por la tarde una comida de esas. Por supuesto, no bebas nada de alcohol. Y también una cosa, parece una tontería. Dicen, ah, yo conduzco con cualquier cosa. Hombre, si vas a hacer un viaje largo, no te pongas unos pantalones de esos muy apretados. Ponte una cosa más holgadita y un calzado que sea cómodo, ¿no? Y una vez iniciado el viaje, ya sabéis lo que os he dicho, que para mí es lícito querer llegar lo antes posible. Eso es lícito, pero no asumir por eso ningún riesgo. Ningún riesgo. Por mucha prisa que tengas, hay que parar cuando te sientas cansado. Yo recomiendo, bueno, yo a veces digo yo, pero es que lo recomiendan todos los expertos, incluso muchos navegadores, cuando llevas 2 horas conduciendo te dicen, le aconsejo parar a descansar. O sea, es una costumbre muy saludable. Cada 2 horas parar, estirar las piernas, tomar un refresco, un café o algo así. Porque os recuerdo una cosa, el sueño es un enemigo invisible y no avisa. Parece una chorrada, pero es que no avisa. Si estás cansado, es mala idea salir de viaje. Y en esto también, que también lo contamos en un vídeo, no, en un TikTok lo hicimos. En un TikTok os aconsejo que veáis. Es los tips para ser un buen copiloto. El copiloto es clave. Y bueno, y si va más de una persona que puede conducir, alternarse al volante es una magnífica idea. Estoy contento porque, gracias a Mafre, estoy haciendo este tipo de vídeos que son prácticos, que pueden mejorar nuestra seguridad y la de todos, y que espero que os hayan resultado entretenidos. Y si no es así, decídmelo en los comentarios y tomaré nota. ¡Qué viaje tan maravilloso y qué buenos recuerdos me trae el viaje que hice con este coche que voy a elegir como coche del día! Un coche que es que me encantaría tener y que no descarto algún día tenerlo. ¿Qué coche es? Porque me dice Rodrigo que hablo mucho de coche del día y no digo de coches, os lo voy a decir. Un Citroën XM, además en concreto la versión V6. Con este coche me hice un viaje desde Madrid a Venecia. Hice lo que os he dicho que hago a Lisboa. A la ida fuimos a llegar. Los 4 que íbamos conducíamos, tardamos no sé si 20 horas, no paramos. Bueno, paramos a echar gasolina, a comer, pero no paramos a dormir, quería decir. Lo hicimos de un tirón, pero a la vuelta lo hicimos parándonos en todas partes, tardamos 2 o 3 días, pero fue un viaje maravilloso, maravilloso. Y el coche, que ya lo había probado, había estado en la presentación, la verdad es que me entusiasmó. Era la primera vez, seguía llevando la dirección típica de Citroën autocentrante, llevaba suspensión hidroneumática, pero era el primer Citroën que llevaba suspensión hidroneumática gestionada electrónicamente. Y además, un pedazo de motor V6 de casi 200 caballos, 194 en concreto. Además, recuerdo la presentación de este coche, la recuerdo, porque todos los coches eran del mismo color. Y llegamos el grupo español y había, no sé si eran 12 o 14 coches, todos iguales, grises, todos. Y bueno, pues fuimos a hacer el recorrido de pruebas. Pero uno de los periodistas, no voy a decir nombres,
sé quién fue, pero no lo voy a decir, eso me lo llevará a la tumba, ese secreto, pues entró en un pueblo a exceso de velocidad. El gendarme avisó al gendarme que estaba a la salida del pueblo y le dijo, un Citroën XM gris. Claro, el gendarme paró un XM gris y según paró uno, llegó otro y le paró. Y según llegó, paró a todos, paró a más de 10 coches. Y dijo, hasta que no me digan cuál ha sido, porque no había, o sea, había, lo había cogido con la pistola de radar, pero no tenía matrícula. Bueno, la persona de Citroën dijo que si no tenía matrícula, no pues, se podían multar. Fue un follón. Al final, no quiero ni pensar cómo se solucionó, si fue a base de dinero a base de argumentos, pero esa imagen de los dos gendarmes franceses de pueblo con su bigotón, con 10 XM recién salidos de fábrica, con 20 o 24 periodistas españoles parados a salida del pueblo, la conservo y me hace mucha gracia. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Llegamos al colutorio y Diego nos pregunta si en caso de nevada aconsejo renunciar a un viaje. Hombre, es que depende, porque si vives en una ciudad donde no suele nevar, en el caso de España, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, y anuncia una nevada de narices, pues mira, mejor si lo puedes evitar no salgas. Otra cosa es que vayas de Baqueira a par de la casa, con un coche o tracción total o rodar de invierno, que estás acostumbrado, pues es que si cuando nieva no sales, no sales nunca, ¿no? O sea, que te diría que depende, pero si no estás habituado, a la menor duda, y si puedes aplazarlo, aplaza el viaje o vete en tren o en avión. Rosa me pregunta si recomiendo los triángulos o las lucecitas V16. Las dos cosas son legales, eso es lo primero que tenéis que saber, las dos cosas son legales. Ahí yo ya tengo la lucecita, porque además eso de sacar... Bueno, en mi coche no se puede hacer, porque el techo de lona, no lo puedo poner en el techo. Pero bueno, es que además es más seguro, bromas aparte, porque los triángulos tenéis que ir por la arcena hasta poner el triángulo, aquí poner la lucecita y ya está. Como os decía, son legales desde el 1 de julio de este año, del 2021, y serán obligatorias, tenéis tiempo, el 1 de enero de 2026. Para mí, mejor las luces. Y ya hemos llegado al final del vídeo, la despedida, con la manita. Bueno, no me voy a enrollar, sencillamente espero que os haya interesado, que os parezca interesante, me lo decís en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribíos, que ya estamos muy cerquita del 500.000. Y ya sabéis lo que os digo siempre, que son 4 cosas que lo hago para acordarme. Vídeos de motos en Moto 1 Pro. No os perdáis nuestra web, que estamos metiendo muchas cosas muy interesantes. Los podcasts de los lunes. Y a lo mejor pronto también, otro día de la semana, vamos a tener podcast que creo que os van a interesar. Y nuestras redes sociales, que ahí están. Y ya está, y nada más, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!